¡Vamos! Esto arranca en 3, 2, 1. La única regla, pecho abajo. Ya se lo sabe la gente. ¡Calle 7! ¡Vamos! Douglas Lascano arranca y él estrena esta tubería en este momento de la sexta temporada. Douglas pasando, esto es de mucha concentración. Correctamente, el pecho tiene que estar tocando la tubería. No puede haber un brinco. 22 segundos. Y atención, porque más adelante se viene un llamado de atención de parte de la producción para este señor que está en pantalla y para Suculento. ¿Qué será lo que tendrán que hacer o qué será lo que va a pasar? Mayra decía, bueno, soy la única, y yo le dije, nunca te adelantes a las palabras ni a los actos, ni a los hechos, peor. Así que, más adelante, Douglas, que no logró pasar la tubería, gana el agua, se viene en un momentito más, así que te tienes que quedar con nosotros hasta las 7 de la noche. 55, entramos al primer minuto, Adrián y nosotros a... Está en la primera parte de la tubería. Adriana lo ha hecho. Adriana ya ha logrado pasar la tubería en ocasiones anteriores. Vamos a ver cómo le va ahora. Ya ganó el equipo rojo y nominaron a Yulisa Jiménez. ¿Quién nomina a quién? Depende el que gane esta competencia. ¿Será hombre o será mujer? 1:17. ¡Al agua, Adriana! ¡Opa! A ver, tengo que decir algo. Esta tubería no es la tubería que tuvimos en la primera temporada. Es una tubería reforzada. Es una tubería y es más complicada porque, si te das cuenta, al momento de pasar es mucho más rápido el momento o el momento giratorio de cada una de las estructuras. Lo que te deja una tubería que, en realidad, quien la pase va a ser un valor agregado y un plus importante. Vamos a ver si Rayo puede hacerlo. Por eso, en el primer intento de Douglas Lascano, el primer intento de Adrián Nostroza, Adriana, que ya pasó la primera tubería en la primera temporada, ahora no lo pudo hacer. Es más complicado. La nominación será femenina. Se los digo desde ya. Para la gente, ¿quién será la nominal? ¿Será tal vez Mayra Jaime? ¿Será acaso la China Muñoz? ¿O será que nominan a Adrián y Nostroza? Una de las tres tendrá que ser nominada. Yulisa, ni siquiera para el arranque puede. Vamos. 2:11. Es importante la gente dirá, pero ya, ¿para qué compite si está nominada? Es el equipo del que todavía importa en esta parte de calle 7. Deberán competir bien hasta el último segundo. 2:22. Opa. 2:25 ahora, mucha concentración para Yulisa Jiménez. Ya está en la siguiente estructura. 2:33. Muy cauta. Muy despacio el trabajo de Yulisa Jiménez. Ese es el éxito. Muy bien, lo hacen. ¡No! Dicen que acaba de comprarse todos los videos de calle 7 Chile de la tubería de la señorita Yulisa. Acaba de comprar en Betamax. Douglas Lascano, este señor, tengo que decirte que la cinta le pasó de espalda. ¿Y lo logró? Y lo logró, sí, sí. Yo pensé que la única que había pasado había sido Karim Barreiro, pero también. En esta cinta de calle 7, la única persona que pasó de espalda es el señor Lascano. Wow. Bueno, al menos que pero, yo haya visto. Pero, en esta parte de la tubería, no. Capitán al agua. Yo pensé que estaba lloviendo hace un momento. No, era solamente para la tubería, la lluvia. 3:30. Adrián empieza. Ya está por la segunda parte. Primera parte de la competencia, la tubería, señores. 3:40. Adrián nos troza en la segunda parte de la estructura de la tubería. También el agua, el hecho de que tengamos un destello. Era así, mira. El agua que sale. Pero no era tan fuerte. No era tan fuerte, pero bien. Pero me gusta que sea más fuerte. Es mejor así. Eso. Es más complicado. A mí también me gusta que sea más fuerte. 4:05. 4:08. La gente sigue preocupada, nos escribe en nuestro Twitter de calle 7 TC, Jaime, ¿qué va a pasar con el osito dormilón? Le digo que no puede dormir el oso. Yo creo que vamos a tener que subastarlo. Ese es bueno. Sí. Un hogar, Gaby, que pueda adoptar a los hijos. Sí, por favor. Ahora que está de moda, ¿no? Desde hace un tiempo la adopción a los animales, ¿por qué no adoptar a los hijos? Pobrecito. 4:30. Pasó de ser famoso a ser olvidado. El osito dormilón es el osito olvidadón. 4:40. Con el hashtag osito olvidadón. 4:45. Yulisa Jiménez, esta es la parte que se le complica. Tienes que tener tranquilidad ahí. Las veo
algo así lo como... Lo hacen, no, chao. Sobrada a la China y a Mayra, ¿será que ellas lo pueden hacer? Me gustaría verlas. Bueno, en un momento más va a pasar. Señores y señores, acabamos de entrar. Al minuto 5. Sí. 5:07. Me encanta cuando me corrigen eso. Lindo, ¿no? Segunda estructura, todos han llegado hasta ese momento, pero no han llegado a la tercera parte. ¿Qué pasa contigo, Douglas Lascano? Capitán del equipo amarillo. 5:22. Así, no, yo estoy siendo un vocero de lo que la gente está diciendo aquí en el público. ¿Qué dice el público? Que se caiga, dice. ¡Atención! La tubería define todo. ¿Qué pasa contigo, Douglas Lascano? Ah, es cierto, sí, la gente lo dice. Es la gente. 5:43. Vamos a ver. Douglas ha llegado más lejos que todo. ¿La distancia ayuda acá? Es importante, sí. La distancia también define, es importante, ¿no?, en esta tubería. Hasta ahora, quien ha llegado más lejos de los amarillos es Douglas. Pondremos una marca. Y acaba de llegar. Hasta la uña. ¿Dónde se ve la uña? El último minuto. Sí, ahora sí. ¡Último minuto! Vamos, último minuto. Parece que se desconcentra. Sin embargo, la distancia es buena de Douglas Lascano. Vamos a ver últimos segundos de competencia. ¿Será que lo logra hacer Yulisa? ¿Será que acaso que acalla las voces de sus rivales? 6:16, Adrián Dinostroza. Adriana pasando. Vamos, Adriana. Tú pasaste la primera temporada de la tubería. Esta es la tubería Reloaded. 6:25. 30 últimos segundos, adrenalina en esta tubería, señores. Opa. Adrián Dinostroza, 6:33. ¿Qué está pasando? Veremos. Se cae al agua. ¡Ay, no! No le quedan 20 creer. Segundos al equipo amarillo para hacer la hazaña. ¿Será que lo hace Rayo? Bueno, con video, ¿no? La con hazaña. Sí, la hazaña. 6:50. No, me ha video cabello de Ángelo. 6:55, se termina.